Hoy voy a estar hablándote sobre de regreso a casa. Today I'm going to be talking about we're going back home. De regreso a casa. We're going back home. Lucas capítulo 15. Luke chapter 15. Del 11 al 32. Verses 11 through 32. Nos habla de la historia más maravillosa del mundo. It talks about the most wonderful story in the world. No hay otra historia. There's no other story. En el mundo, in the world, en la historia de la humanidad, in the history of humanity, más maravillosa que esta. More wonderful than this one. Dice la escritura, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus esclavos, de tus jornaleros, de tus sirvientes. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Esta es tu palabra, Señor. Is your word, Lord. Santifícala. Sanctify. Bendícela. Bless it. En nuestros corazones. In our hearts. De regreso a casa. We're going back home. Tú siempre nos estarás esperando. You always be waiting for us. Los hijos pródigos siempre serán perdonados. The prodigal sons will always be forgiven. Siempre serán restaurados. They'll always be restored. Oh Señor. Oh Lord. Por eso en esta mañana. That's why in this morning. Te pido. No solamente por los que se han apartado, I ask you not only for those who have become apart from you, sino por los que están dentro, but also for those inside, y están apartados, and they're apart from you, y necesitan regresar, and they need to go back, con su padre nuevamente, with their fathers again. Mira, Señor, look, Lord, que podamos entender, that we may understand, que tú restauras a los Pedro. That you restore the Peters. Perdonas a los pródigos. You forgive the prodigals. Pero los Judas, but the Judas, mejor que se vayan. They're better for them to leave.
Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Levanta hoy. Stand up today. Los corazones sinceros. The honest hearts. Los que se humillen delante de ti. Those who humiliate in front of you. Y reconozcan. And recognize. Que tú has sido el mejor padre. That you've been the best father. Que no hay otro padre como tú. That there is no other father like you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y que los demás podamos regocijarnos. And that also everybody else may rejoice. Podamos valorar. We can value. El padre que tenemos. The father that we have. El padre más grande. The biggest father. Y más amoroso. And the most loving father. Que puede haber. That there could ever be. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Clap your hands. Puede sentarse. You may be seated. Esta es la historia más maravillosa del mundo. This is the most wonderful story of the world. No existe otra. There is no other like it. Este padre tenía dos hijos. This father has two sons. El primero de ellos era reservado. The first one was reserved. Austero. He was selfless. Sobrio. He was sober. Pero malhumorado. But he had a bad humor. El otro era inquieto. The other one wasn't steady. Impaciente. He was impatient. Sin freno. He didn't have brakes. Vago. He was lazy. Y libertino. And he was just wanted to do whatever he wanted to do. Tal es así que vino y le dijo a su padre, dame la herencia que me toca para derrocharla. It was like that he asked for the portion of his inheritance so he could go and just spend it. ¿Qué significa pródigo? What does prodigal mean? Porque hablamos de hijo pródigo, pero tal vez usted no sabe lo que significa pródigo. Because we talk about prodigal son, but maybe you don't really know what prodigal means. La palabra pródigo es una palabra latina. The word prodigal, it's a Latin word. Que proviene de la palabra prodigus. That comes from the word prodigus. Prodigaré, que es un verbo, which is a verb, y se puede traducir como consumir de manera profusa, and it can be translated as consuming in abundance, profusa, excesiva, which means a lot, de manera excesiva, de manera abundante, which means abundant in an excessive way. También significa empujar, it also means to push, hacia adelante. Forward. Este concepto tiene varios usos. This concept has a couple of uses. Significa el sujeto que malgasta. It means the subject that wastes sus recursos, his resources, y que muestra desprecio, and shows a rejectment por aquello que merece estima, for that thing that deserves value. El que despilfarra, the one that just wastes. Gasta sin cuidado sus bienes. Wastes his riches with no care. Según la ley judía, according to the Jew law, un padre no podía repartir sus bienes, a father couldn't just give away his inheritance, como quisiera, the way he wanted, porque el primogénito debía recibir las dos terceras partes, because the firstborn should get the first two-thirds. Y el segundo, el resto. Esto está en Deuteronomio capítulo 21, verso 17. Después usted lo lee. Lo que quiero es apoyar esto. And then the other one should get the other third. This is in Deuteronomy 21:17. You can read it at home. Pero en el pueblo judío no era raro que se repartiera la herencia antes para nosotros de tiempo. But in the Jews, it wasn't something out of the ordinary to give the inheritance before time, according to us. Se podía repartir la herencia, you could give it away, the inheritance, estando el padre vivo, even though the father was still alive, porque los hijos querían hacer negocio, because the sons wanted to do business. Y entonces este hijo aprovechó y dijo, quiero mi herencia, and then the son took advantage of that and he said, I want my inheritance, quiero lo que me toca y más, I want what is mine and even more, todo lo que tienes dámelo. Everything you have, give it to me. Y aquí se descubre el modelo de todo tipo de rebeldía contra Dios. And here we see the model of every type of rebellion against God.
La rebeldía contra Dios es cuando queremos ser como Dios. Rebellion against God is when we want to be like God. La rebeldía contra Dios es cuando nos apartamos de Dios, tomamos nuestro propio camino. Rebellion against God is when we grow apart from God and we take our own way. Y nos creemos suficientes. And we believe that we're enough. No necesitamos a Dios. We don't need God. Y juzgamos el bien y el mal como nos place a nosotros. And we judge good and bad in the way that it pleases us. El mundo juzga hoy el bien y el mal como le place. Para algunos una cosa son malas, otras no son malas. Es como a ellos les place. The world nowadays judges good and bad the way they please. For some people, some things are good, and for some other people, some things are bad. Fuera de las reglas, out of the rules, y fuera de las leyes espirituales que Dios ha establecido, and out of the spiritual laws that God has established. Y el hijo, este hijo menor, quería escapar de la vigilancia de su padre. And the younger son, he wanted to run away from his father's side. Y es como el avestruz. And it's like the peacock. El avestruz mete la cabeza en la tierra. He puts his head on the earth, on the sand. Para no ver hacia afuera. So he doesn't have to see in the outside. Sin saber que lo están viendo. Without knowing that they're looking at him. Y este joven actuó de esa manera. And this young man, he acted this way. Y el pecador hace eso. El pecador se esconde de Dios, obviando la omnisciencia de Dios. Y la omnisciencia de Dios es que todo Dios lo sabe. And the sinner does this. He hides away from God, avoiding the almighty power of God, knowing that God knows everything. Omnisciencia es que es todo saber. Ciencia es saber. Omni es todo. Dios todo lo sabe. God knows everything. No importa lo que proyectemos hacia la sociedad, hacia el mundo exterior, Dios conoce lo que está dentro. Dios sabe quiénes somos realmente. It doesn't matter what we project to society. It doesn't matter what we project to the world. God knows what's really inside of us. El Salmo 14, verso 1 dice. Psalms 14, verse 1. Salmo 14, verso 1 dice. Psalms 14, verse 1 says. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Así está el pecador. Esa es la condición del hombre sin Dios. Esa es la condición del pecador. Es un necio. Es un ignorante. That's the condition of the sinner. That is the condition of the man that does not have God. It's a fool. Como si Dios no existiese. Just acting like God doesn't exist. Estaba engreído este joven. This man was full of himself. Tenía una opinión muy alta de su propia suficiencia. He had a higher opinion of his own self. Y tendría que aprender por las malas. And he had to learn the hard way. A veces tenemos que aprender por las malas. Sometimes we have to learn the hard way. En ocasiones hay métodos que Dios no quiere usar con nosotros porque te ama, pero a veces Dios tiene que traernos por el camino difícil. In occasions there's methods that God doesn't want to use with you because he loves you, but sometimes he had to bring us the hard way. Es un camino difícil, muy diferente cuando estás en prueba. It's a hard way and it's different when you're going through a trial. Dios, cuando estás en prueba, te lleva por un camino difícil. God, when you're in trial, he takes you to a hard way. Pero llegas a un arribo seguro. But you get to a point, to a secure point. Tú llegas seguro para donde Dios te lleva. But you're going secure to where God is taking you. Tú llegas seguro hacia donde Dios te quiere llevar. You're going forward to where God wants to take you. Porque en la prueba Dios te guarda en la trayectoria hacia donde Él te quiere llevar. Because in the trial, God saves you in the trajectory towards where He wants to take you. La prueba es ese proceso del dolor a la gloria. The trial is that process from pain to glory. Te puede doler, sí. Puede sufrir, sí. Pero ahí estará la fortaleza del Dios Todopoderoso. El Dios que te llamó y te escogió estará ahí contigo en el proceso. ¿Dónde está la iglesia, Iglesia? It may hurt, yeah. It may be painful, yeah. But the God that called you will be with you, giving you the strength for you to go through the process. Qué lindo. How beautiful. ¿Qué hizo el padre? El padre no discutió con él. What did the father do? He didn't argue with him.
Porque Dios siempre respeta nuestro libre albedrío. Because God always respects our free will. Dios nunca nos va a obligar ni a presionar a nada. He will never pressure us or obligate us to do something. Jesús dijo, el que cree en mí, el que se acerca a mí, el que me busca a mí. Aleluya, la palabra dice, el que viene a mí. The God says that who comes to me, the one who seeks me, the ones that gets to me. Dios siempre va a respetar la libertad que te dio. God will always respect the freedom that he's given you. Dios siempre va a respetar tus decisiones. God will always respect your decisions. Siempre estará ahí para respetar tus decisiones. He will always be there to respect your decisions. Pero todos somos conscientes y todos vamos a responder por las decisiones que tomamos. But we're all conscious and we're all going to answer by the decisions we took. Usted necesita usar la regla del 10 cuando vaya a tomar una decisión. You need to use the measure of the 10th when you're going to make a decision. A partir de la decisión, starting to, on the decision, que tome la decisión, that decision you're making, en 10 horas, ¿cómo va a repercutir esa decisión? In 10 hours, how is this going to affect you? En 10 días, ¿cómo va a repercutir esa decisión? In 10 days, how is this going to affect you? En 10 años, ¿cómo va a repercutir esa decisión en mi vida? In 10 years, how is this a decision going to affect my life? Vamos, ¿dónde está la iglesia? La gente está callada. ¿Cómo va a repercutir esa decisión? How is this going to affect me? Pero este joven no conocía la regla del 10. But this young man didn't know the rule of the 10. Este joven estaba desenfrenado. This young man had no brakes. Tomó su decisión. He made his decision. Salió de la casa de su padre. He got out of the houses of the father. Abandonó el cuidado paternal de su padre. He left the watching of his father over him. A veces Dios nos tiene que entregar. A ver, no es que nos entrega, sino que nos deja. Sometimes God just let us do. Que tomemos cierto camino. That we take our own ways. El Salmo 81 verso 12 dice. Psalms 81 verse 12 says. Los vejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Dice la Escritura. Romanos capítulo 1 del 24 al 28. Dice la palabra del Señor referente a esto. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, iglesia. Ahora, ¿qué pasó, pastor, en esta historia? Now, what happened, pastor, in this history? No pasó mucho tiempo antes de que se lo gastara todo y se convirtiera en un miserable mendigo. Perdón. It didn't went by a lot of time for him to waste all of his riches and become a nobody. Se convirtió en un miserable mendigo. He became a miserable nobody. Ese es el estado del pecador que se aleja de Dios. That's the status of the sinner that goes away from God. Es de ahí donde Cristo nos sacó un día. It's from there where Christ got us out one day. Es ahí a donde no podemos regresar ningún día. It's that place where we can never go back. Es de ahí de donde Cristo nos transformó y nos hizo nuevas criaturas. A ver, ¿dónde está el pueblo que crece? It's from there where God got us out from. He made us new creations. El pecador se aleja completamente de Dios. The sinner goes completely away from God. El mundo llega a ser esa provincia apartada donde el pecador fija su residencia. The world becomes that place where the sinner goes and resides. Y en esto se resume la miseria del pecador. Apartarse y apartarse y apartarse y hundirse cada día más. Y apartarse de Dios. And this is the misery of the sinner. Is just go deep into sin and go away from God. Los pecadores derrochan patrimonios. And the sinners, they waste everything. Derrochan todo. They waste everything they got. Su alma. Their souls. Y aquel hacendado caballero. And that person. Aquel hacendado caballero. That gentleman.
vino a ser un esclavo. He became a slave. Un jornalero. He became just somebody else. Vino a cuidar cerdos y a comer lo que comían los cerdos. He came to take care of the swine and to eat the things that the swine were eating too. Y un judío, para un judío, cuidar cerdos, and for a Jew to take care of the swine, era la humillación más grande. It was the greatest humiliation. Era la ofensa pública más grande. It was the greatest public offense. Era faltarle a su honor, a su dignidad. It was going against his own honor. Porque la ley judía, el cerdo, era maldición comer cerdo. Because in the Jew law, the swine, it was a curse to eat the pig. O tener cerdo. Or to have the swines. Pero lo notorio de este joven, but the notorious thing about this young man, a pesar de lo, por lo que estaba pasando, although he was going through something, a pesar de lo bajo que había caído, although he was going down bad, lo notorio en la vida de este joven, the notorious in this young man's life, es que tenía un padre, is that he had a father, es que tenía identidad, he had identity, es que había conocido lo que era tener identidad en la casa de su padre. He knew what it was to have identity on the house of the father. Es que había conocido lo que era la misericordia, el amor y la abundancia que había en la casa de su padre. He had known what it was to have the mercy, the abundance and the love in the house of the father. Cuando tú y yo tenemos identidad, when you and I have identity, conocemos el camino, we know the way, sabemos dónde, a dónde tenemos que ir, we know where we have to go, sabemos dónde refugiarnos, we know where refugee is, sabemos que no estamos desamparados en esta vida, we know we're not alone in this life, sabemos que no caminamos errante por este mundo, no importa lo que nos suceda, tengo un padre. Vamos, ¿dónde está la iglesia? En esta mañana, ¿cuántos tienen un padre aquí? A ver. We're not just walking anywhere in this world. We know we have a father. A ver, los que tienen un padre, no oigo ese piano. Yo no escucho esa guitarra, no oigo ese piano. Let me see the people that have a father today. Hey. Hey. Vamos, vamos, ¿cuántos tienen un padre? How many of you have a father? No eres huérfano, no eres huérfana. Tienes un padre. You're not an orphan. You have a father. You're not an orphan. Dígale que está a su lado. Tengo un padre. There's a person right next to you telling me, I have a father. Tengo identidad. I have an identity. Sé a dónde ir. I know where to go. Sé dónde regresar. I know where to go back to. Sé dónde me van a tratar bien. I know where they're gonna treat me right. Sé dónde me van a tratar como hijo. I know where they're gonna treat me like a sé son. Sé que tengo una herencia. I got an inheritance. Sé a dónde pertenezco. I know where I belong. No pertenezco a la miseria del mundo. I do not belong to the misery of the world. Pertenezco a la casa de mi padre. I belong to the house of my father. Sí, cometí un error. Yeah, I made a mistake. Sí, entendí. Yeah, I understood. Lo que es estar lejos de mi padre. What is to be far away from my father? Lo que es estar lejos de la casa de mi padre. What is to be far away from the house of my father? Pero hoy puedo entender. But today I can understand. Que solo mi padre. That only God. Sabe tratarme. Knows how to treat me. Como nadie. Like nobody else. Él sabe tratarme como nadie. He knows how to treat me like nobody else. Por eso mi resolución es. That's why my resolution is. Dijo el hijo pródigo. The prodigal son said. Regresaré a la casa del padre. I'm going back to my father's house. ¿Cuántos le aplauden esa mañana, iglesia? How many of you can clap your hands today? De regreso a casa. We're going back home. Escúchame bien. Listen to me. Pay attention. Escúchame. Presta atención. Los que están detrás de esas cámaras. The people behind the cameras. Hay que regresar a casa otra vez. We have to go back home again. Tu padre, your father, te está esperando. It's waiting for you. Y sale al camino todos los días. And he's going out of his way every day. Para ver si tú vienes. Just to see if you're coming back. Te está esperando tu padre. Your father is waiting for you. Den un aplauso, Señor. Clap your hands like you mean it this morning. Your father is waiting for you. Aleluya. Hallelujah. Él sabía la manera en que su padre le había tratado. He knew the way his dad treated him. Y eso le hizo regresar. And that made him go back. Tenía un sello en su vida. He had a seal in his life. Tenía identidad. He had identity.
Eso es lo que el mundo, de lo que el mundo carece. That's what the world is lacking nowadays. La gente no tiene identidad. People don't have identity. De ningún tipo. Of anything. Ni siquiera de su persona. Not even of their own person. Como criatura de Dios. As a creature of God. Satanás les ha confundido. Satan has come to confuse them. El enemigo les ha confundido. The enemy has come to confuse them. Y como que tenían identidad. And since they have an identity, su resolución fue, the resolution was, dice que volvió en sí. He came back to himself. He realized. Volvió en sí, dijo, ¿dónde estoy? He realized and he was like, where am I? ¿Qué estoy haciendo? What am I doing? Si yo en la casa de mi padre estaba mejor. In the house of my father I was way better than this. Y allí yo tenía todo. And I had everything. Y mi padre me lo daba todo. And my father would give me everything. ¿Qué hago yo aquí? What am I doing here? Yo no pertenezco. I do not belong here. Aquí yo no pertenezco. I do not belong here. Es como el cristiano que se va al mundo, pero sabe que él no cabe en el mundo. It's like the Christian that goes into the world, but he knows sabe que el mundo no cabe en él. He doesn't know that he knows that the world doesn't fit in him. Entonces tiene que regresar. So he has to go back. Porque tiene una identidad. Because he has an identity. Porque siempre tuvo un padre. Because he always had a father. Siempre tuvo identidad. Always had an identity. ¿Cuán bajo había caído este joven? He had gone down bad. ¿Cuán bajo podemos caer? How low can we fall? Pero si somos capaces de entender, but if we're capable of understanding, que tenemos herencia, that we have an inheritance, que tenemos identidad, that we have an identity, que Cristo un día nos dio identidad, that Christ one day gave us identity, entonces conocemos el camino, then we know the way, entonces podemos levantarnos ante cualquier circunstancia, then we can stand up against any circumstance, entonces podemos salir de cualquier desafío, then we can get out of any challenge. Cuando tu mirada está puesta en Cristo, when your sight is put to the Lord, cuando Dios siempre es tu padre, when God is always your father, no importa donde te tiren, it doesn't matter where they throw you, no importa lo que te hagan, it doesn't matter what they do to you, no importa quién se levante en tu contra, it doesn't matter who stands up against you, no importa lo que quieran arrancarte y quitarte, it doesn't matter what they want to take away from you, tú tienes un padre, you have a father, tienes un padre, you have a father. ¿Cuántos tienen un padre? A ver, iglesia. And if you have a father, church, hay un padre. There is a father. There is a father. Te ha dado herencia. Has given you inheritance. Tienes herencia. You have inheritance. Tienes herencia. You have inheritance. Eres hijo. You are a son. Eres hijo. You are a son. Alguien puede aplaudir, iglesia. Somebody clap your hands this morning. Hey. Kidding. How beautiful. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los que están agradecidos aquí? A ver. What are the sons? Yo tengo un padre. I have a father. I have a father. Yo tengo un padre. My God. Mi Dios. My father. Mi Dios. My God. Mi padre. My father. Mi padre. My Jesus. Jesús. Jesus Christ. Jesucristo. Es mi padre. Es mi padre. Es mi padre. Es mi padre. ¿Cuántos pueden adorarle? How many of you can worship today? Te tiren donde te tiren, sobrevivirás. Te tiren donde te tiren, volverás a crecer. Te tiren donde te tiren, te levantarás. Vamos, ¿dónde está la iglesia? It doesn't matter where they throw you, you will survive. It doesn't matter where they throw you, you will come back. It doesn't matter where they throw you, you will survive. El punto es regresar a la casa. The point is to go back home. Tienes que regresar a la casa. You have to go back home. Regresa a la casa. Go back home. Tu padre te espera. Your father is waiting for you. Está en el camino. He's on the way. Y te espera tu padre. He's waiting for you. Your father is. A los pródigos se restaura. The prodigals he restores. What is the problem? ¿Cuál es el problema? Entre Judas, between Judas y el pródigo, and the prodigal son. Judas no tenía un corazón. Judas didn't have a heart. Cuando no tienes un corazón, when you don't have a heart, y estuvo con Jesús, and he was with Jesus, tuvo el mejor pastor, el mejor maestro, el mejor. He had the best pastor, the best teacher, el mejor líder, the best leader. Pero no tenía un corazón. But he didn't have a heart. Y Dios prefiere un pecador. And God would rather have a sinner. Arrepentido. Repented.
que un fariseo puritano. That a Pharisee that thinks he's holy. Dios prefiere un pecador. I would rather have a sinner. Que un fariseo. That a Pharisee. Dios prefiere uno que viene. God would rather have somebody that comes. Que reconoce que necesita volver a la casa de su padre. And recognizes that he needs to go back to his father's house. Que se humilla y le dice, Padre. That he humiliates himself and says, Father, yo quiero ser uno de los jornaleros. I want to be one of the men that work for you. Quiero ser un esclavo. I want to be a slave. Pero yo quiero estar aquí contigo. But I want to be here with you. Yo quiero seguir siendo tu hijo. I still want to be your son. Quiero seguir siendo tu hijo. I still want to be your son. Aleluya. Hallelujah. This is the difference. Esta es la diferencia entre Judas, between Judas y el pródigo, and the prodigal son. Entre Judas y Pedro, between Judas and Peter. Pedro fue reivindicado. Peter was restored. Negó a Jesús. He denied Jesus. Tres veces. Three times. Pero lo amó. But he loved him. Tres veces. Three times. Por eso Jesús le dijo, that's what Jesus told him. Apacienta mis ovejas. Go and take care of my Pedro, tú me amas. Peter, you love me. Maestro, sabes que te amo. Teacher, you know I love you. Qué lindo. How beautiful. Y ese fue el problema de Judas. And that was Judas' problem. Que Judas no tenía un corazón. Judas didn't have a heart. Saúl no tenía un corazón. Saul didn't have a heart. Esa era la diferencia entre él y David. That was the difference between him and David. Aleluya. ¿Y qué pasó? And what happened? Que regresó con su padre. And he went back to his father's house. Y el padre no le dejó explicar. And the father didn't allow him to speak. Cuando fue a decirle, déjame el marido, traigan el vestido más lindo. And then when he went to talk to his father, the father said, bring the beautiful robe. Las vestiduras más blancas. The most whitest robes. ¿Qué significa el vestido que le puso? What does it mean, pastor, the robe that he was wearing? Las vestiduras que le puso. The robes that he got. Le renovó la unción otra vez. He renewed his anointing again. Porque el corazón contrito y humillado nunca recibirá el desprecio del Señor. Because God doesn't reject the humiliated and contracted heart. Y todo aquel que reconoce que le está faltando la unción. And every person that recognizes that is lacking anointing. Y todo aquel que reconoce que le está faltando the power of God. And every person that recognizes that is lacking el poder de Dios. El que reconoce su presencia. The person that recognizes his presence. El Señor le vuelve a poner las vestiduras. The Lord puts the robes back on him. Le renueva la unción. He renews the anointing. Le vuelve a dar la unción. He gives him the anointing again. Aleluya. ¿Cuántos quieren eso en esta mañana? Hallelujah. How many of you want that this morning? Pero dice que le puso vestiduras blancas. But the Bible says that he got some white robes. ¿Qué significa vestiduras blancas? What does that mean, pastor? The new beginning. El comienzo nuevo. El nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. The new beginning. The new beginning. El comienzo, el nuevo comienzo. Vas a comenzar otra vez. You're going to start again. Por eso yo prefiero caer en manos de Dios. That's what I would rather be in the hands of God. Tenga cuidado, no le siga contando sus pecados a la gente. Be careful, don't be telling people your sins. Queda comprobado que cuando le contamos nuestros pecados a la gente, nos manchamos. It's proven that when you tell your sins to people, they will mark you. Mejor cuénteselos a Dios. It's better for you to tell them to God. Porque Dios sabe perdonar. Because God knows how to forgive. Y sabe olvidar. And he knows how to forget. El hombre ni perdona ni olvida. The man does not forget. Mira, hay gente que no me entendieron. Mira, no me entendieron. There's some people that vamos, ¿dónde está la iglesia? What is the church? Él sí perdona. He forgives. Él te perdona. Él te restaura. Pero lo más interesante, que él olvida. Él olvida. Él no se acuerda ya. Vamos, ¿dónde está la iglesia? Que regreso. He restores. Hey. He forgives. But the most él olvida. Él olvida. He Dios forgets. Olvida. He forgets. Tu padre olvida. Your father forgets. Si lo hiciste ahora mismo. If you did it right now. Ahora.
Ahora mismo olvida. Right now he forgets. Ahora mismo no se acuerda. Right now he doesn't remember. Hey. Hey. Ay, yo siento a Dios en esta mañana. I feel God. Ay, yo siento la gloria aquí. I feel the glory here. Dígale que está a su lado, tu padre olvida. Tell the person right next to you, your father forgets. Qué lindo. How beautiful. Aleluya. Aleluya. I did it again. Gloria a Dios. Glory to God. Cuando Dios perdona los pecados, when God forgives the sins, también los olvida por completo. He also forgets the sins completely. Por eso David. That's why David. Su preferencia era caer en manos de Dios y no de sus enemigos. His preference was to be in God's hands and not in the hands of his enemies. Cuando censó al pueblo, le dijo, Señor, yo quiero caer en tus manos. When he counted the people and the, porque tú eres clemente y misericordioso. He said, I want to be in your hands because you have mercy. Grande misericordia. You have a great mercy. Lento para la ira. And you're slow to get the wrath. Y dijo, yo prefiero caer en tus manos. And I'd rather be in your hands. Yo lo prefiero a él. I'd rather be in his hands. ¿Cuántos lo prefieren a él? How many of you will prefer God? Le dijo, yo te prefiero a ti, Señor. He said, I prefer God. No en las manos de los hombres. Not in the man's hands. Porque los hombres me la van a arrancar. Because the men are going to kill me. Los hombres están esperando nada más a ver en qué fallo. They're just waiting for me to fail. Para llevarme a la Santa Inquisición. To take me to the Holy Inquisition. Acabar conmigo. To kill me. Pero tú no. But you're not doing that, God. En tu gracia. In your grace. Siempre hay esperanza. There is always hope. En tu gracia siempre hay oportunidad. In your grace there is always opportunity. Aleluya. Mire, usted sabe cuando los hombres quieren cortarle la cabeza. You know when men want to kill you? Caiga para que usted vea. Haga algo que ellos se enteren. Fail once and you'll see. Por eso usted tiene que cuidarse. That's why you gotta be careful. Es delante de Dios y de los hombres. Con los hombres tiene que cuidarse. It's in front of men and in front of God. Oye, porque la mano que te da de comer, because the hand that feeds you, mañana puede ser la mano que te muerde. It could be the hands that bites you tomorrow. ¿Oíste? You're listening? Tu confianza siempre es en Dios. Your trust is always in God. Tu llamado es en Dios. Your calling is in God. Tu ministerio es en Dios. Your ministry is in God. Tu confianza es en Dios. Your trust is in God. Porque a veces cuando los hombres quieren lo de ellos, no importa, le pasan por arriba al que tengan que pasarle. Sometimes when the men want their own thing, they will go on top of anybody. It doesn't matter who. Mira, it is. Mira, se les olvida la lealtad, se les olvida el compromiso, se les olvida la fidelidad. They forget loyalty, they forget compromise, and they forget loyalty again. But God, no. Pero Dios no. But God doesn't. Dios no. God doesn't. Dios no se le olvida los años que tú le has servido. God doesn't forget the years that you have served him. Tus años de fidelidad. Your years of loyalty. Tus años de permanencia. Your years of being consistent. Las tentaciones que has vencido. The temptations that you fought. ¿Cómo te forzaste para vencer la tentación? How you fought and overcame that temptation. ¿Cómo te forzaste para agradarle? How you put effort to please him. Si algo tiene Dios, if there's anything in God, que es una buena memoria, he has a good memory, para entender a sus hijos, to understand their children, a los que han sido fieles, to those who have been loyal, en las buenas, in the good, y en las malas, and in the bad, él viene. He comes a fortalecerlos, to strengthen us, a pelear por ellos, to fight for them, a clamar y a rogar por ellos, to pray for them. Jesús le dijo a Pedro, Jesus told Peter, Pedro, Peter, ¿cuántas veces, how many times, he orado al Padre por ti, have I prayed to the Father for you, para que la fe no te falte, so you don't lack faith? Él ora por ti también. ¿Alguien le puede dar un aplauso? He also prays for you. Can somebody clap your hands this morning? Kelly, how beautiful. Termino ya con esto. And I'm almost done with this. ¿Cuál es la verdad más grande, pastor? What is the biggest truth, pastor? De esta historia. Of this story. This story. Esta historia. This is wonderful story. Esta historia maravillosa. Sí. Y no es justo, pastor Moisés, nosotros qué. Perdón, y los pastores que
Lloré ahorita y Pastor Moses, I prayed a little bit. Pastor Moshe y los pastores que somos exégetas, que siempre estamos hurgando y estudiando la escritura. Pastors like us and Pastor Moses are always in the Bible and always looking for new. Esta parábola. This parable. No se debía llamar el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. It shouldn't be called the parable of the prodigal son. Porque el hijo no es el héroe en esta historia. Because the son is not the hero in this story. Esta parábola debía llamarse la parábola del padre amante. It should be the parable of the loving father. Esta es la historia. This is a story del amor de un padre. Of the love of a father. ¿Cuánto sufre un padre por un hijo? How much does a father suffer for a son? Habla más. Debía hablar más del amor del padre que del pecado del hijo. It should talk more about the love of a father than the sin of the son. El padre tenía que haber estado observando el camino. The father should have been paying attention to the way. Cuando llegó, when he got there, le perdonó. He forgave him. Y le dio dos cosas: vestidura. And he gave it to him the robes. Renovó la unción en él y un anillo. He renewed the anointing and he gave him a ring. ¿Qué representa el anillo? What does the ring represent? La autoridad. The authority. The authority. La autoridad. Que Jesús te ha dado. That Jesus has given you. La authority. La autoridad. Que Dios. That God. Te ha dado. Has given you. En Cristo. In Christ. La perdió porque se fue. He lost it because he left. Y la restauró porque regresó. And he restored it because he came back. ¿Qué hace el padre? What does the father do? Te entrego el anillo. I'll give you the ring. Tú no eres de la servidumbre. You're not from the slaves. Tú usas zapatos. You wear shoes. Tú estás calzado por el calzado del evangelio. You wear the shoes of the gospel. La diferencia entre la servidumbre. The difference between the slaves y los de la casa. And the ones from the house. Era que la servidumbre no tenía zapatos. The slaves didn't have no shoes. Pero los señores de la casa tenían zapatos. But the lords of the house had shoes on. Y tenían un anillo. And they had a ring. Y el anillo los hacía diferente. And the ring will make them different. El anillo te hace diferente. The ring makes you different. La autoridad que Cristo te ha dado te hace diferente. The authority that Christ has given you makes you different. El diablo lo sabe. The devil knows. El infierno lo sabe. Hell knows. Los demonios lo reconocen. The demon recognizes que tú tienes el anillo. That you have the ring. Tienes la autoridad. You have the authority. Tienes a Cristo. You have Christ. Muéstrale el anillo al diablo hoy. Show the ring to the devil today. Muéstrale a los demonios el anillo. Show the demons the ring. Muéstrale a la enfermedad el anillo que porta. Show the illness the ring you have. Que estás cubierto con la sangre. That you're covered by the blood. Y nada te puede atar. And nobody can chain you. Nada te puede atar. Nothing can chain you. Tienes el anillo. You have the ring. Tienes las vestiduras. You have the robes. Entonces estoy listo. Then you're ready. Estoy listo. I'm ready. Para reinar. To reign. Para comenzar de nuevo. To start again. Hoy tu padre. Today your father. Te da unas vestiduras blancas. He's giving you white robes. Te entrega el anillo otra vez. He's giving you the ring again. La autoridad está contigo. The authority is with you. Cuando salgas de aquí. When you get out of here today. Párate y dile al diablo. And stand up and tell the devil. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Tengo el anillo. I have the ring. Tengo el anillo. I have the ring. Tengo la autoridad. I have the authority. Escúchame bien, Satanás. Listen to me, Satan. Escúchame bien, enfermedad. Listen to me, illness. Retrocede. Go back. Retrocede. Go Dios back. Mío. Retrocede. Go back. Te ordeno. Today. En esta mañana. This morning. Que retrocedas. That you're going back. En el poderoso. In the name. Nombre.
name of Jesus. Del que me dio el anillo. Of the one that gave me the ring. La autoridad. The authority. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Vamos, ¿dónde está la iglesia en esta mañana que pueda alabarle? Come on, where is the church that can praise today? Dice, escucha. Es la historia del padre. It's the story of the father. Amante. The loving father.